¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Wilsenios? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. La propuesta de hoy, Wilsa, mi propuesta es recrear la Eta Carinae. Eta Carinae es una estrella bastante voluminosa. De hecho, es enorme. Tiene una masa de entre 100 y 150 soles. Y bueno, tiene por lo visto mucho polvo alrededor. Así que... En cuanto al polvo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mirad, podemos aquí ir al background y tenemos varias opciones que dice Ambient Gray. Mira, tenemos esta, por ejemplo. Tiene además entre 2 y 3 millones de años. Necesitamos una supernova para simular el polvo más cercano, ¿no? Porque yo con esto no me quedo satisfecho. Yo necesito más polvo. A ver, mira, la Eta Carinae A le llaman como 160 soles con 2 unidades astronómicas de sol, ¿eh? Y esta la pongo en el 0,55. No, va a ser la Eta Carinae A. Pues voy a crear lo primero de todo, la supernova. Chocando dos soles. Ahí tenemos la supernova. Perfecto. Y ahora voy a añadir la Eta Carinae. Eta. En estilo, ¿eh? Vale, creo que le tenemos que dar un poco más de hueco al tema. Ahí estamos. Súper luminoso, ¿eh? Dicen que la luminosidad es bestial. De la Eta Carinae, que como consecuencia del polvo que tiene alrededor. Y claro, uno hace esto y ya le empiezan a entrar dudas. ¿Y qué pasaría si...? Y la primera duda es, ¿qué pasaría si esto...? Como por ciencia infusa, se crea una supernova en el sistema solar... Y se sustituye la Eta Carinae. Lo que pasa es que con dos unidades astronómicas que tiene radio, se come la Tierra. Se come la Tierra en cero coma. Voy a ver aquí por curiosidad si tenemos zona verde y demás. Vamos a ver las propiedades de la Eta Carinae. 160 masas de sol. Dos unidades astronómicas de radio. 3 millones de años de vida. Una temperatura en la superficie de 22.300 grados. El gas. De 22.000 grados, macho. Una luminosidad 5 millones de veces la del Sol, ¿eh? No me puedo resistir. Pues voy a poner a la Tierra a una unidad astronómica de distancia. Simplemente por curiosidad, a ver qué va pasando. Claro, pero es que lo pone a una unidad astronómica con respecto a su centro. Vamos a ponerlo a 3 unidades astronómicas. Se está evaporando, tú. Vale, pues voy a hacer una serie de pruebas. Voy a poner unas cuantas tierras. A ver cuál resiste. A ver cuál resiste más. Se evaporan todas, tío. 11... 12, 13, 14, 15. Estamos ya a 16 unidades astronómicas de la superficie, ¿eh? No del centro. Mira, aquí parece que ya no se evaporan. Pero sí que tenemos una temperatura alta, ¿eh? Nada, se evaporan todas, ¿eh? Lo que pasa es que estas van más lento. Pero también adquieren un brillo y frescor harto, ¿eh? Espero que os haya gustado, dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid, un abrazo y hasta luego.